Lo más preocupante después de una guerra es lo que haga el vencedor. Remendando a Boccaccio, varios amigos se reúnen en un bello paraje de Extremadura para contar historias. Algunas graciosas y otras trágicas ocurrieron antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.